tardes, chicas y chicos. En estos días vamos a elaborar un vídeo relacionado con el cilantro, ¿sí? Como me han hecho muchas llamadas sobre cómo o dónde conseguir el cilantro. Aquí en España se consigue en la superperfumería el champú, el acondicionador y el serum, ¿sí? Pero les voy a enseñar cómo elaborar el tratamiento de cilantro en casa. La mascarilla Pantene Pro-V. Podemos utilizar cualquier mascarilla. A mí me encanta esta mascarilla porque tiene vitaminas, ¿sí? Y nos deja el cabello sedoso y brillante. Podemos también utilizar la mascarilla reparadora de Bavaria. O podemos utilizar también la mascarilla de 100, también que es reparadora. Esta mascarilla posee queratina y aceite de jojoba. Ya he utilizado esta con el cilantro para que mi cabello vaya cogiendo fuerza. Entonces, en esta oportunidad, para enseñarles a ustedes, ustedes utilizan la mascarilla de su preferencia. Entonces, vamos a utilizar esta mascarilla. De la semilla del cilantro sacar el aceite, y el aceite también es potente para nuestro cabello, así que la que puede conseguir el aceite de cilantro, muy bien, se lo aplica templadito en el cuero cabelludo y del cuero cabelludo lo extienden hacia las puntas. También el cilantro es rico en lípidos nutritivos, es decir, que posee omega 6, mejorando la calidad de tu cabello porque posee fuerza. La gran cantidad de clorofila que posee el cilantro lo convierte en un potente producto para nuestro cabello y además un potente aliado, convirtiéndolo en detox. Promueve su crecimiento y combate la caída del cabello porque contiene vitaminas, minerales y proteínas que ayudan en el crecimiento. El cilantro posee fuerza, es ideal para tener un cuero cabelludo saludable y por ende un cabello saludable. El cilantro nos aporta brillo y mucha suavidad. Hay algo importante, las personas que tienen el pelo crespo, pero siempre tiende a ser más liso que crespo y desean ensortijárselo más, se recomienda licuar el cilantro y sacar el extracto o zumo y se le aplica de raíz a puntas, y cuando el cabello seca, el cabello va quedando más crespo que de lo normal. Miren cómo me ha quedado a mí mi cabello. Combate la pérdida de cabello. El cilantro también posee una propiedad muy importante, lo podemos hacer en infusión, ya que tomarlo es calmante y nos ayuda para contrarrestar el estrés. Nos ayuda para que tengamos un sueño dulce y agradable. Bueno, hoy vamos a realizar, ¿sí?, un tratamiento de cilantro. Vamos a hacer el zumo. Para una aplicada es con un puñadito. Entonces, le echo un poquito de agua, como para sacar un zumito. Ya teniendo nuestro zumo, vamos a sacar el extracto, que es el que nos va a favorecer para el fortalecimiento de nuestro cabello. ¿Sí? Bueno, este es el zumo. Depende el grande del cabello, así mismo vamos a coger las medidas. Entonces, si nuestro cabello es largo, vamos a aplicarle 3 cucharadas soperas. Si nuestro cabello es pequeño, con una cucharada y media o una cucharada tenemos. Pero con mi cabello es mediano, ¿sí? Le voy a aplicar 2 cucharadas. Voy mezclando el producto poco a poco. Después de hacerme el tratamiento, el masaje, ¿sí? Nos aplicamos este poquito, lo que quede. Y nos va quedando una mezcla homogénea, espectacular para nuestro cabello. Entonces aquí ya está listo para ser aplicado. Bueno, y vamos a continuar con nuestro tratamiento de cilantro. Nos lo vamos a aplicar a nuestro cabello para ver cómo nos va. Yo ya lo utilicé, me ha ido estupendamente, mi cabello cada vez más fuerte, más grueso, ¿sí? Más abundante. Sobre el crecimiento les puedo decir, investigo muchísimo para el crecimiento, para la salud, ¿sí? Y para la prevención de nuestro cabello. Entonces vamos a utilizar el tratamiento de cilantro casero, ¿sí? Porque ya en una oportunidad les hice el video sobre el cilantro de L'Oréal Paris, el champú, la mascarilla y el serum. Entonces, está comprobado las propiedades del cilantro, que son innumerables. Tiene vitaminas, minerales, proteínas, que son importantísimas para la salud de nuestro cabello. Entonces, manos a la obra. Entonces, vamos a utilizar una peineta y nuestro compuesto que hemos elaborado. El tratamiento nos lo vamos a dar por periodo de 1 hora. Nos dividimos nuestro cabello. Vamos a utilizar también estas pincitas para agarrarnos nuestro cabello. Entonces nos dividimos y comenzamos. Parece crema de aguacate. Hacemos énfasis, siempre les he dicho, en las puntas de nuestro cabello. Las puntas son las que más se resecan. A veces nos planchamos nuestro cabello. Y no solamente porque nos planchamos nuestro cabello, siempre el sol, ¿sí? Las puntas son más vulnerables, ¿sí? A la polución, al medio ambiente. Nos damos un masaje a profundidad, ¿sí? Para que nos penetre en el cuero cabelludo. Entonces esperamos 1 hora y ya regresamos. Ya habiéndonos lavado nuestro cabello después de 1 hora, ¿sí? Proseguimos a aplicarnos, ¿sí? Un poquito de este líquido que nos quedó de cilantro, ¿sí? Nos los esparcimos en todo el cabello para que nos dé más fuerza. Nos sellamos el producto con un poquito de aceite de coco. Lo vamos a hacer en esta oportunidad. Lo pueden hacer con aceite de jojoba, aceite de argán, ¿sí? Cualquiera de esos 3 aceites pueden sellarse la humedad de su cabello. Estamos en invierno, está sólido. Entonces lo que voy a hacer es calentarlo en mi mano. Lo calentamos de esta manera. me lo voy aplicando en nuestro cuero cabelludo y seguimos calentándolo hasta que se disuelva. Entonces ahora sí, de esta manera. Tomamos nuevamente lo que queda de los residuos y lo aplicamos en las puntas. Me lo voy a secar con mi secador porque estamos en invierno. Si estuviéramos en verano, me lo dejaría secar al aire libre. Esparcimos el aceite de coco por todo nuestro cabello. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo, muchos besos, ¿sí? Con mucha alegría y felicidad, ¿sí? Y con mucho agradecimiento, porque ya pasamos los 100. Gracias por todo, ¿sí? Les deseo lo mejor, ¿sí? Les deseo un mundo lleno de oportunidades realizables, que todo lo que emprendan se les dé. Y bueno, que cada día sea un motivo para seguir luchando y triunfando. Le mando un saludo muy efusivo a Antonia Prado, una suscriptora más, una amiga de mi canal. Bueno, Antonia, espero que te encuentres muy bien. Mis mejores deseos para ti y para todos mis amigos y mis amigas, para todos mis suscriptores y para todos los que me siguen en mi canal. Vamos creciendo juntos. Este YouTube, ¿sí? Es una plataforma, tanto para mí como para ustedes, ¿sí? De aprender, de crecer, ¿sí? Cómo cuidarnos nuestro cabello. Yo les aporto los conocimientos que tengo y ustedes a su vez los reciben. Estoy muy contenta porque ha habido mucha respuesta de mis seguidores, de mis suscriptores, de mis amigos, de mis amigas, como le queramos decir. Que el Señor los bendiga, los guarde y los prospere. Este ha sido el look de hoy. Cilantro con mascarilla, es decir, un tratamiento de mascarilla con cilantro. Bye.